Bienvenidos royalitos. Ya estoy de vuelta. Ha pasado más que un ratito, ya lo sé. Pero bueno, estuve haciendo unas cositas y bien. Darme un segundito que tengo que poner estas cositas bien. Saludos Lucas, bienvenido royalito una vez más al directo. Y a ver, esta parte continúa con la parte anterior, ¿vale? Pues yo qué sé, lo que sea, vale, bien. Esto aquí, y ahora nos vamos a la gráfica. Le decimos que... Le decimos que hola. Gráfica. Bien, ahí la tenemos. La vamos a subir a 60. 60, ok. Bien, que grite. No pasa nada. Ahí. Bien. Bueno, vamos al juego. Vamos a cerrar esto. Bien. Pues bienvenidos. Hoy vamos a hacer una ruta por Brasil de nuevo. Con unas cargas increíbles que me descargué. O sea, increíbles. Ya tenemos cargas bastante guays para Eurotrack. No solo para American. Y bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a coger la carga y todo eso. Y, por cierto, este camión es una pasada. O sea, es... ¡Buah! Lo vais a ver ahora. Bosco. Bien, le damos al 1. Le damos al 3. Al F3. Y bueno, vamos a arrancar. Por ahora nada, ¿no? Bien, vamos por fuera. Arrancamos. Pues escuchar por dentro. Sí, la he visto. Estaba probándolo antes. Pero igualmente no son como las cargas del mod, de los mods que tengo.
Bien, vamos a por la carga. Vamos a poner la camarita ahí. Si apenas nos molesta. Ay, no le damos. Vale, hay que darle. Bien. Ok. Queremos esto. Oh, mira, se le puede hacer algo. Ah, no. No, 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 no. The Good Father. Bien. Aceptamos esta. Decimos que sí. Saludos, Ángel. Bienvenido, Realito. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias a los que entráis. Gracias a los que ya estáis. Un doble remolque, porfa. No tengo. Aquí en el Eurotrack no tengo. Si... Mira, si quieres te puedo llevar un tándem, si te parece. Un tándem que es el camión así. Pero que es tándem, es con un acoplado atrás, con una carga atrás y atrás un acoplado. Eso sí lo puedo llevar. Tengo un Scania expreso para eso. Ah, que te vas, si no, pues bueno, hasta luego. Vamos. Gracias, Lucas. Bueno, sigamos. Ya tenemos la carga. La verdad que la carga... Voy a parar un momento. La carga es impresionante. Ya tenemos muchísimas, pero elegí esta. Vamos a ver un poquito el camión. La carga. Bien, bueno, vamos a ver, vista en el mapa. No, aquí no. Vamos al mapa normal y a ver qué ruta elegimos ahora con este camión, con esta carga. Sí, bro, sí. Sí lo quiero probar. Me hace mucha ilusión, la verdad, porque, joder, un cochecito, ya ves. ¿Qué dijo yo? Es muy grande el mapa también, ¿eh? Es muy grande. Yo creo que vamos a ir, sí. Vamos a hacer esto. Nos vamos de Novo Hamburgo, bueno, de Canoas, vamos por Novo Hamburgo, Mukum, Caxias o Caxias, por aquí, por Gonsalves, Vacaria, Leitz, hasta llegar a Río Negro, ¿vale? Bien. Nos vamos entonces, dije a... A Vacaria, mejor, ¿no?
Aquí, a Bacaria, y ya está. Bien, pues vámonos. Primero vamos a ver si vamos bien, que siempre voy al revés. ¿Ves? Ah, no. Vale, voy bien, voy bien. Bien, vámonos. Espero que disfrutéis porque la verdad que esto es una pasada. Todo es una pasada. Muy bonito, en serio. Bien, vámonos. Conos, macho. Vamos. Llevamos 65 toneladas. Vale, vamos a quitarlo. ¿Pero qué hace ese tío? ¡Qué chaval! Se quiere suicidar la gente, ¿eh? En el Eurotrack. Thank you.
Madre mía, cómo suena esta bestia, eh. Mal. Mal, mal, mal. Qué pesa, eh. Culpa mía, culpa mía, culpa mía, culpa mía. Por tener la cámara así. Bueno. ¿Todo bien? Parece que sí, parece que todo bien. La verdad que el interior es muy bonito. Mirar, ¿eh? Es una pasada. Lo descubrimos esta mañana. Bueno, lo descubrimos. Porque es nuevo en realidad el mod. Lo vimos esta mañana Claudio y yo y nos gustó bastante. Vale, nos vamos. Venga, tío, vete. Foto, foto. Bien, como mola, ¿eh? Es una pasada. Es una pasada. A ver, esto para acá, esto para acá, esto para acá. Bien. Otra vez, otra foto. Aquí ahora se verá mejor, ¿verdad? No, vale, es lo mismo, venga, vamos.
Hombre, ya. Me gustaría dormir, la verdad. Creo que sea de noche. ¿Cómo suena la bestia? Solo, bro. Ya me imagino, porque las horas que son ahora, pues no hay gente. Pero bueno, yo quería hacer el directo porque me apetecía jugar y enseñarlo un poco. Pero igual, igual, lo acabo en nada, ¿eh? No vas a tener que esperar mucho. Pues estoy lleno, hombre. No. Bueno, no importa. Gracias.
No enfoco ni mic. Ni mic, ni mic. Me hacen con la. Digo, negro. Ok. Buenas, hola realitos, saludos Maxi, saludos Kevin. He hecho un poco de rally por aquí con este Scania.
Es una locura, es una pasada este camión, la carga. Vamos, tengo 165 cargas diferentes de este tipo. A dormir. Sí, a mí me encanta, ¿eh? Te lo juro que a mí me encanta. Venga, por favor, que no llueva. Bien, no llueve. Vamos. Diez ejes tiene. Doy patos. Creo que tiene 40 ruedas, si no me equivoco. Bien, ¿por qué di marcha atrás? Di marcha atrás porque las ruedas traseras, o sea, unos cuantos ejes de atrás, giran. Y yo al salir de donde estaba aparcado hacia la izquierda, la carga se va hacia la derecha y lo vais a ver ahora. Por eso tuve que hacer eso. Sí, tengo dos monitores. ¿Por? ¿Habéis visto cómo gira? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? También se le puede bajar y subir algunos ejes. Espera, que os voy a enseñar de cerca, hombre, para que veáis. ¿Dónde ibas?
aquí. Seguro es porque pesan las cargas de ellos también. Vale, la cagué yo solo. Muy bien. No me lo puedo creer. ¿Qué queréis, hombre? ¿Que os esperéis? Ni siquiera con diferencial, ¿eh? Venga, dale más, tira más, tira más, que voy a por ti, en un momento. Hombre, ya. Vale, no podemos subir y no podemos. Vamos a ponernos aquí. Supongo que aquí sí. No puede, en serio, yo no entiendo por qué. Saludos, Dipper, bienvenido Realito.
¿vale? Bueno, lo nuevo que tenemos 165 trailers diferentes. Bien, vamos a entrar aquí.
Muy bien. Pues hasta aquí el directo de esta noche. La continuación del otro. Quería traeros estas cargas, o sea, esta carga por ahora y este camión. Y bueno, vamos a seguir mañana con más. Mañana vamos a hacer American Truck. Diferentes cosas, ya veréis. Y bueno, espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado, como siempre. Gracias a todos. Y nada, dejar vuestro like, compartir. Y hasta la próxima. Un saludo. Thank you.